Buenas, buenas. Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos de vuelta a una semana de trabajo conmigo, chicos. Nuevo un video de una semana conmigo desde el año pasado, creo. Sí, es que son nuevos. ¿Cómo están? Soy Isabel. Soy una reciente graduada de la universidad. Estudié marketing y ahora trabajo como Growth Management Planner en una empresa. Básicamente, los voy a llevar conmigo en mi semana trabajando desde casa. O sea, voy a la oficina una vez por semana. Es una semana demasiado ocupada. Es inicio de mes, es la semana del 2 de mayo. Y en mi trabajo, inicio de mes, siempre es lo más fuerte, es lo más heavy. Y especialmente esta semana es aún más heavy que otros inicios de mes porque tengo que entregar un reporte súper, súper importante del Q. Y luego tengo dos proyectos, como que dos campañas que planear, que son en equipo, yo no las tengo que hacer yo sola, pero en las que estoy metida, que ya son campañas más grandes para dentro de unos meses, pero como son con clientes grandes, se tienen que plantear con anticipación. Una es campaña de fiestas patrias, otra es de una campaña de innovación. Coméntenme qué tan detallada les gusta que sea con respecto a lo que hago en mi trabajo. Y a varios de ustedes me habían dicho que les gustaba que sea detallada, entonces estoy bastante como ansiosa, no les voy a mentir, por la cantidad de cosas que quiero hacer, pero no quiero que eso deje de lado mi balance. Ya van a ser las 11 de la mañana. Una reunión súper importante y ahí como que está avanzando cosas. Y a las 12 tengo que presentar una reunión de resultados. Y luego le quiero dedicar unas buenas horas, o una buena hora al menos, a este reporte grande que tengo que entregar el jueves. Habiendo dicho eso, vayamos a trabajar. Update, he estado en modo Excel. Tenía un plan del día. Todos los días me hago un plan del día ya. He avanzado dos cosas, así que en verdad siempre soy mala conmigo misma, amigo. Tipo, no he hecho suficiente, pero en verdad he hecho varias cosas. Si quieren ver a detalle mi organización, chequen el video que subí hace como un par de semanas, que literalmente les comento paso a paso cómo me organizo, tipo, cómo me estoy organizando hoy día. Lo pueden ver todo ahí. Me quiero listar un poco, me quiero poner blush o algo, pero me siento muerta. Let's do that rápidamente. Importante que les dije hace como un segundo para ustedes. Me lo acaban de mover y no podría estar más feliz. Esa reunión presencial lo voy a tener en 2 semanas, pero igual no me quiero atrasar porque esto ha sido una señal del universo que me ha dicho: Isabel, lo procrastinaste, te estamos dando esta señal para que no lo vuelvas a procrastinar y lo tengas listo. So, tengo que ser buena y no procrastinarlo. Update, igual no procrastiné. Update. Son la 1:30. Es un poco tarde, me gustaría haber parado de trabajar a la 1, pero quería aprovechar de terminar unas cosas. El día está deprimente, chicos. Qué bueno que me están acompañando, porque en serio me deprime un clima así. Voy a respetar mi horario de almuerzo, avanzar algunas cosas que son de trabajo, de no trabajo, y a las 2 me vuelvo a conectar. Tengo media hora. Siendo las 2:30 p.m. es mi señal de regresar al trabajo. Y esto es lo que yo llamo mi afternoon slump. Literalmente no me provoca hacer nada, pero tengo reunión. Tengo una reunión de 3 a 4, pero es una reunión con un cliente medio difícil. Ay, fuck, y luego tengo otra reunión. Y luego tengo otra reunión. O me voy a ir a la terraza a trabajar, porque me gusta, honestamente me gusta cambiar de ambiente mientras trabajo, porque si no me abrumo. Oh.
10:26 de la noche, pero me prometí que no me iba a dormir sin trabajar en mi novio. Así que nada, eso es lo que haremos y eso es un poco lo que quiero que sea mi rutina, tipo trabajar, que quizás darme un pequeño break y luego dedicarme a editar. Así que vamos a hacer eso. No los voy a mentir, ayer me fui a dormir tarde porque me quedé editando mi video, de lo cual estoy orgullosa. Gracias a Dios, mi mamá me levantó a las 8, si no me hubiese quedado dormida como hasta las 9. Lo bueno es que me cancelaron una de mis reus, que es a las 10, entonces tengo como que una hora libre para avanzar cosas. Nada, lo que sí quiero es llegar a la oficina y ser súper productiva. Lo que usualmente me pasa los días que voy a la oficina es que me distraigo demasiado y tipo no trabajo. Pero hoy día sí tengo varios objetivos por cumplir, entonces quiero cumplirlos, quiero trabajar en eso. No sé qué tanto grabaré ahí, trataré de grabar unos clips con mi celular. Hemos arribado. Chicos, he vuelto. Son las 7:24 y no he terminado de trabajar. Tengo que subir una cosa más, que ya me quiero librar de eso. Siendo las 8:36 de la noche, hemos terminado. No sé qué onda me pasa, chicos. Tipo, no me paso así de la hora de trabajo hace tanto tiempo, y justo la semana que estoy grabando decido hacer estas cosas. Pero es que en serio, como creo que como les dije al inicio de la semana, sabía que iba a ser una semana heavy porque es inicio de mes y no sé, pero ya mañana sí quiero en verdad chilear. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos trabajar en ahora y en el futuro. Entonces ahora me voy a dar un pequeño break, ahí puedo hablar en mi casa, voy a comer eso y ahí voy a trabajar en mi video, porque el hecho de que arrastrar el trabajo, como les digo, no va a evitar que nos enfoquemos en creación de contenido. Lo voy a hacer. Tipo, estoy recontra motivada, recontra disciplinada. Miren a Brr. Aww. Voy a disfrutar mi comida. Voy a la brasa un miércoles. Buenas, buenas. 7:44 a.m. Está empezando a ser invierno y me estoy deprimiendo un poco de ver el cielo tan oscuro. Madre, ¿quieres decirle ahora al vlog? No, sí. Hace tiempo no te ven. Pero no quiero que me vean en estas fachas. Estás bien. Tomar la decisión ejecutiva de que voy a empezar la mañana trabajando en mi cama. Está toda linda tendida, pero en serio, hoy es uno de esos días en que necesito trabajar desde mi cama. No tengo reuniones, así que en verdad. ¡Ah! Siento que hago esto aproximadamente una vez por semana, tipo de un día en que ya trabajo desde mi cama. Me relajo. Los jueves son como mi día favorito porque no tengo reuniones. Puedo avanzar al pace que quiera. Estoy tranquila. No sé, me gusta mucho los jueves, la verdad.
básicamente todo el día haciendo bed. Buenas, es más tarde. Hoy en verdad fue un día en que siento que así son todos mis días, chicos, y por eso siento que últimamente no he grabado muchas como que semanas conmigo, porque en resumen, hoy he trabajado todo el día, tuve un pequeño break a la hora de almuerzo, pero avancé unas cosas en mi computadora igual. Ahora, tipo, ya terminé de trabajar, hoy terminé de trabajar 6:15, lo cual me hace demasiado feliz porque es mucho más cerca mi target de 6. Fui a secar a Luna y ahora tengo, digamos que la noche para mí, son las 7:18, entonces me voy a dedicar a editar. Es el video que grabé temprano, creo que les dije que grabé un video en la mañana. Entonces ya, tipo, voy a haber tenido mi dosis de trabajo y mi dosis de videos. Así que nada, chicos, en verdad voy a estar en mi computadora avanzando el resto de la noche. Espero mañana tener algo más interesante que mostrarles. Mañana es viernes. Avísenme si quieren que haga una dinámica en los vlogs. No sé qué les gustaría que haga en los vlogs. Me acuerdo que una época antes resolvía como preguntas. Así que si tienen alguna pregunta, puedo tipo dedicar una parte de los siguientes vlogs a resolverlas. Les he hablado hoy en todo el día, ¿no? Bueno, es viernes, último día de trabajo, y son las 10:22. En 8 minutos tengo una reunión. Me levanté, terminé de editar mis videos, chicos. Hoy día voy a subir videos, estoy demasiado contenta. Hice mi pequeño plan de cómo va a ser organizado mi día. Avancé unos pendientes de ejecución. Como ya les he dicho mil veces, pero para los que son nuevos les repito, mi trabajo se divide básicamente en dos grandes partes: ejecución y análisis. Hoy en la mañana he estado enfocada en todo lo que es ejecución. El proceso es, yo mando un pedido de ejecución, tipo una solicitud de ejecución, y el equipo encargado se encarga de ejecutarlo y que aparezca y todo. Y luego yo me encargo de revisar que esté y luego de analizar. Ahorita a las 10:30 voy a tener una reunión de estatus con la persona que me apoya a ejecutar, que se llama Rocío, que trabajamos muy de la mano. Siempre me gusta, antes de tener una reunión, tipo anotar. Me anoto tipo qué puntos voy a tocar en la reunión. Entonces, por ejemplo, ahorita hay como una herramienta que no está funcionando bien, entonces la anoto para no olvidarme en la reunión y en la reunión no estar como que perdida. Debo admitir que siento que algo que tengo por mejorar mucho es trabajar con subordinados. Odio la palabra subordinado, pero gente de la que estoy a cargo, como que ser una mejor líder en ese sentido. Esta situación en la que estoy ahora es rara porque no es que yo soy la jefa de alguien, pero sí, yo estoy como un puesto más arriba que alguien y por ende, tipo, esa persona es mi apoyo, me ayuda a mí, pero no soy su jefa. Y esa persona apoya a otras personas también. Y obviamente estoy segura, o por lo menos eso espero, que esto simplemente vaya creciendo y cada vez tener, tipo, más personas a mi cargo. Y sí me parece importante cada vez ser mejor en eso. Pero bueno, el punto que les estaba diciendo es que tengo una reunión con ella. Luego, hoy ya tengo que entregar 3 reportes, pero son chiquitos, ni siquiera los he empezado. Pero son chiquitos y me quiero liberar de eso también. Así que bueno, les iré contando cómo voy. Bien, ¿qué tal estás de vuelta en Chile o sigues en Argentina? La que vieron con Ro y los acabo de tener otra cortísima de como 15.000, que es para planear una estrategia para un cliente. Y ahora tengo que conseguir continuar con mis ejecuciones, pero hoy está siendo un buen día. Siento que hablar con ustedes me hace ser más productiva. Update, ya, la razón por la que me pongo este gorro en la tarde. Por si algún día me ven con este gorro que me queda demasiado mal, es porque mi terraza, desde que cortaron los árboles, que no sé si les dije, pero cortaron los árboles de ahí, hay demasiada luz y no veo nada. Terminé otro tema más de ejecución que estoy feliz porque ya siento que está todo mucho más ordenado, pero tengo una presentación a las 2:30 de la tarde para entregar resultados. Me voy a poner a hacer esa presentación ahorita. No quiero demorarme más de media hora porque ahorita son las 1:00.
terminé la presentación, lo que le estoy feliz. En verdad estoy demasiado contenta. Es un cliente chiquitito, pero que ha sido un éxito. Sus ventas se han incrementado demasiado. Estoy demasiado contenta porque es un caso de éxito para mi portafolio. Hola chicos, ¿cómo van? ¿Está bien? ¿Y tú? Bien, todo bien. Creo que en verdad lo que íbamos a hacer hoy día era un update, tipo los puse a ti, Ángela, Pipe, como que solo por si querían unirse, pero para no perder el seguimiento de esto y llegar tipo al miércoles bien. A ver, voy a abrir nuestro docs. La reunión que acabo de tener es una reunión para planear una propuesta de fiestas patrias súper grande, con un cliente súper grande que nos tiene todos nerviosos. Pero creo que fue buena la reunión. En verdad estoy sacando mis skills que aprendí en la universidad, porque les juro que esta semana he tenido demasiadas reuniones que parecen trabajos en la universidad. O sea, tenemos que armar un PPT y nos dividimos el PPT y todo. Y me dijeron como que soy una buena organizadora. Literal me sentí como que de vuelta en mis épocas de la universidad y me empoderó. A veces pienso como que el trabajo es súper difícil, como que hacer propuestas me da un mundo por eso. Pero en verdad, al final es como un tema de la universidad. Sí, estás con gente crack y todo, pero al final toda la gente igual estaba en la universidad en algún punto. Han sido alumnos en algún punto, tipo... No sé, siento que cuando a veces idealizo mucho una propuesta, es como que nos vamos a reunir con tal cliente y todo. Es como, en verdad, esto puede funcionar como un trabajo en la universidad. Y en el trabajo de la universidad, tipo, te iba bien. ¿Cuál sería la razón por la que ahora te vaya mal? ¿Me entienden? Son las casi las 5. Vamos a dar una última tanda de trabajo y los alcanzo. Y 57 p.m. y oficialmente voy a dar mi día como terminado. Terminé las cosas pendientes que tenía que hacer. Chicos, no les voy a mentir, no ha sido mi mejor trabajo en la historia, pero como les dije hace poco, tengo que aprender a priorizar. Y no todos mis tasks merecen mi 100% de energía. Hay cosas, hay clientes, hay acciones que merecen tipo mi 50%, y that's okay. Y una parte de mí se siente mal porque siento que he entregado un reporte no perfecto, no al 100%, pero si entrego todo al 1000%, tanto lo prioritario como no lo prioritario, voy a terminar burnt out. Y eso no es lo que quiero. Pero bueno, habiendo dicho eso, voy a editar mi video. O no editar, voy a subir mi video y a liberarme. Y con eso ya puedo dar el viernes como completamente terminado. Bueno, chicos, ¡subí mi video! Si no lo han visto, es el lo que asumen sobre mí. Chequenlo para que me conozcan un poco más. Voy a dejar el video ahí. Ha sido una semana intensa de trabajo. Creo que poco a poco estoy como volviendo a mi rutina. Y en mayo, como que una de mis grandes metas es retomar ese balance, cultivar el balance y subir mi nivel de contenido, de creación de contenido. Porque sí, siento que mi contenido en los últimos 2 meses no ha sido tipo el mejor. No entiendo en qué momento se ha pasado tan rápido el año. Siento que ayer fue enero y enero fue hace 4 meses. Es una fucking locura. Espero que cuando sea que estén viendo este video lo hayan disfrutado. No se olviden de likear, comentar, suscribirse si todavía no están suscritos. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Los quiero muchísimo.